Hello. Hello. Hello, teacher. How are you guys? Hello, good night. Hello. Good evening. Good evening. No, good night. Good night, sorry. No, good evening. Remember, good evening is hello, and good night is bye-bye. Good evening, teacher. Sorry. Hello, teacher. That is the way. Okay, guys. So, it's a new month. It's a new, well, and nos quedan básicamente 10 días antes de finalizar clases. Okay, porque finalizamos el December 10th. Okay, so tenemos todavía 10 días más antes de finalizar. Y eso significa que 9 días, básicamente, tienen para finalizar la plataforma, completarla. Yes, tienen 9 días para terminar todo. Así que yo espero que estén trabajando ahí. Esta semana tendría que estar la sección 3 terminada o más. Yo recomendaría que ya fueran terminando todas las secciones para que no haya problemas al final. Ok, mi consejo, ¿verdad? Pero allí cada quien. Ok, guys. Voy a pasar attendance. I'm gonna call roll. And then, if you have questions with the platform, you tell me, okay? Luego si tienen, ¿dónde me metí aquí? Si tienen preguntas de la plataforma, then we're gonna solve that. So, but first, I'm gonna call roll. Wait a second. Okay. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatricia Milet Lucero Pérez. I'm here. Okay. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Perfect. José Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Okay, ya leí su mensaje. Thank you. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. Present. Perfect. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here, teacher. Okay. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. Espera, vamos a apagar este micrófono. Ok. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm Karen Elena Vázquez Hernández. I'm here, teacher. Ah, ok. Present. No sé si va caminando ahí o qué, porque se sí, siente como que sí, se corta. Caminando. ¿Para su casa ya? Sí, ya en unos. Ok, perfecto. 2 minutos. Perfecto. Ya vamos a haber empezado. Very good. Ok, guys. So now, do you have, creo que ayer me dijeron de una pregunta y ya no la resolví. So do you have any questions about the platform? Teacher, I have a question. I have a trouble with the 19, the homework 19. Creo que fue la misma que me mencionó, no sé si Judy ayer. Judy, usted fue 19. O alguien me mencionó también. Yes, teacher. Va, entonces vamos a resolver eso ahorita.
Okay. Sí, ayer estuve en cierre y no pude entrar. Okay, perfect. Oh, okay, okay. Sí, ayer no estuvieron varias personas. O sea, como, what is happening? Sí, it's very end of month. Yeah. Bueno, y viene diciembre. Estos días son locos, right? They are crazy days. Una muy mala decisión casarse en esa época. What? ¿Cómo nos va? ¿Cómo? Pregúntenos a nosotras cómo nos va, le digo, en diciembre. A Sony y a mí. Solo me imagino, solo me imagino. Mejor no. Mejor no. Ah, tienen dudas en este. Bueno, o sea, sí me parece lógico que tengan dudas en esto. Porque apagué el micrófono, le dicen. Uy, Luz, le apagué el micrófono. Es que estaba apagando el de todos y le apagué el suyo. Don't worry. Yo solo pude hacer la primera. Vaya, ok, ok. Ahorita le voy la a... La primera que en vez de vi le tuve que poner I am. Ok, ok. Ahorita vamos a ver entonces. Yo no yes, pude hacer la tercera y la cinco. La tres y la cinco. Yes. Vaya, es que el problema es que es un tema un poco like a little bit not complicated, but let's say advanced. Un poquito advanced, ok. So voy a apagar sus micrófonos para poder explicar bien. So, estos son using the words provided in the correct form. So, la tarea aquí, zero conditional, son condiciones. So, if I wake up late, I am late for work, right? Pero la tienen que escribir toda o solo tienen que poner los verbos. Recuérdenme eso. Toda. Toda. Okay, so if I wake up late, I am late for work. Va, espérenme a ver si tengo la idea y me lo está dando correcto, si no. Perfect, perfect. Siguiente, my son burned the food if he cooks alone. My son burns, como obviamente estoy hablando en tercera persona. Uy, sol estoy poniendo. My son burns, porque estoy hablando de la tercera persona. The food if he if he cooks alone. Veamos. ¿Ya le escribió alguien así? ¿Está correcto? ¿O la teacher no sabe inglés? Ok. If I wake up late, I am late for work. Recuerden que hay una cosa en inglés que se llama subject and verb agreement. Ok, entonces esto intenta decirles que entre el sujeto y el verbo que esté escrito debe haber una concordancia. Ok, si yo estoy hablando de una tercera persona, tengo que entender que voy a utilizar tercera persona. Ok, if employees, ¿con qué vamos a negar para day? Por ejemplo, eso sería day. Bye, perdón, perdón. Es que es my son burns the ajá food. Ajá. If he cooks. Alone. Cooks. Oh, ajá. Okay. Es que tienen que ser los, así como. Plural. No, tercera persona. No, tercera persona. Yes, yes. Vaya. Cooks. El cero condicional, ya se lo voy a explicar más adelante, así que no voy a entrar a detalle, pero el cero condicional habla de una acción y reacción. ¿Qué pasa si esto pasa? ¿Okay? Las dos oraciones, usualmente, si no es que todo el tiempo, las dos oraciones van ubicadas en presente simple. ¿Okay? Y como presente simple, siguen las reglas de la tercera persona en presente simple. Recordamos estas reglas, ¿verdad? Como I play, she plays. I don't work, she doesn't work, ¿verdad? Entonces vamos a respetar ese agreement entre las dos. So, vamos, qué bueno, Karen, que ya llegó a su casa. Perfect. Ok. If employees don't, porque estamos hablando de ellos, don't it, well,
They aren't. Ajá, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Que no es que van a poner they don't be, porque el verbo to be niega solito. Y como es presente, they aren't healthy. ¿Qué es healthy? Sano. Perfect. Ok, vamos viendo. Yes, very good. So, a estas dos se las voy a dejar así al pendiente. ¿Cuál me dijo Judy tenía problemas con la 5? Yes, teacher. Vaya, if the incomes, estamos hablando de un plural, entonces el verbo be, ¿qué sería? Si hablamos de un plural, el verbo be es? Is, am, are. Are, okay. So if the incomes are good, an employee, como estamos hablando de un employee is third person, puede ser he o puede ser she, an employee is one person, so ¿cómo quedaría este verbo? Agregar ese. Agregar ese, entonces quedaría como receives. Receives. Ok, entonces vamos a hacer esto. If the incomes are good, an employee receives a bonus. Let's do it. Perfect. You see? Esa se la dejo ahí pendiente para que ustedes piensen un poquito en ella. Yes, ¿entendimos? Ya, yeah. Y ya más day adelante, el, so vamos a ver, day 9, ya yeah, el día 9 vamos a estar viendo un poquito más a detalle el cero condicional. Existen muchos condicionales, no solo el cero. Está el primero condicional, segundo condicional, tercero condicional y creo que llega hasta el 4 condicional, que habla de posibilidades más. Remote, habla de un montón de cosas. So we're going to be looking at that on December 9th, I believe. December 9th. And guys, it's December already. Do you like December or you don't like December? Do you like December? So teacher. Yes, I like. Yes, you like. Yes, you like December. So. Miren, yo me considero, ya, yeah, Stephanie. No. No, you don't. Mucho trabajo para nosotras. Oh, yeah. I, entonces yeah. Me vuelvo green. Yeah, because you have a lot of work. Yeah, I know. En pero my... quisiéramos dormir. Yeah. Dormir. Yeah. ¿Qué mes es el más tranquilo? What is the easiest month? No. Quiero ver... solo para la fiesta. Enero parte. Enero. January. Ah, bueno. Parte, solo que tenemos inventarios. Alegre. ¿Ya el otro mes? Next month. Ligerito. Yeah, el tiempo pasa flying. Okay, so now, guys, December. I feel like December. Yo sí me siento como un Grinch en December, yes. Pero me siento como el Grinch porque el Grinch nos dice que no le gustaba la Navidad y peleaba y todo. Pero el día de Navidad, ¿qué le pasa al Grinch? El corazoncito se le pone tierno y le gusta la Navidad, ¿verdad? Sí, ya se cantan los villancitos. Entonces yo soy el Grinch. Todo no me gusta hasta que llego al December 20, que para los salvadoreños es el diciembre 24. No es... 25, right? Nosotros celebramos desde antes todo. Okay, so we're gonna start with the new month that we have. Vamos a empezar leyendo, escribiendo la fecha. So write the date in the chat. I wanna see you write the date in the chat. So it's December and it's first. Mandan privado esa fecha, no la manden para todos, please. Thank you.
No me la estén buscando en internet para después ponerla aquí, que ya les vi la cara. Yo sé leer a mis alumnos desde la distancia. ¿Qué? ¿Estamos viviendo ya en el diciembre 30? ¿What? ¿Casi nuevo, año nuevo? ¿What? Remember, the days of the week and the months of the year are capital letter. ¿Y por qué me ponen RT? What? No. R. No. What? 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 TH? What? Thursday. Thursday. What? Today is Wednesday. A mis alumnos les gusta vivir en el futuro, ya vi. You live in the future, guys. Okay. So first of all, primero que nada, the month. The month is December. December. It's written December, but the pronunciation is December. I mean, sorry, perdón, es el día primero. Today is Wednesday. ¿Es Wednesday, guys? ¿O Wednesday? Wednesday. Ah, por ahí, es error. Wednesday. Is the writing is Wednesday, but the pronunciation is Wednesday. Then I was telling you December. And here, ¿cómo se dice este número en los ordinales? First. First. So the last letters is ST. First. And then the same year as always. There we go. 2021. Like that. Remember, the days of the week and the months of the year need to be with capital letters. Okay? Yes, perfect. Now let's go. Tomorrow the date is going to be different too. So now let's go with the topic we have for today. Ding. So today, guys, we're going to have the date, and as it's December, miren, ya decoramos el salón de clases, bien bonito se ve, right? So, oh, beautiful. Right, it looks beautiful, like Christmas. Okay, so help me with the... Pregúntele a Karen cuando decoró su casa. Karen. Karen, cuando decoró su casa, Karen. Desde el año pasado, teacher. Ya, solo una sacudidita y nos vamos. Correcto. Exactly, perfect, it's perfect. I understand that. Very good. Okay, so can you help me reading the date, Magdaleno? Yes, Wednesday, December 1st, 2021. Perfect. Help me with the topic, Luz. Video conference number 13. Simple past, yes, no questions. Thank you. Yes, perfect. So now we are going to go with the simple past questions. So it means yes or no questions. Those questions that are close. So for example, were you a doctor? Yes, I was. Did you cook yesterday? No, I didn't. So things like that is that we're going to practice today. But first, vamos a hacer un trabalenguas, que yo busqué trabalenguas de Navidad y me pareció este. So let's go with this one. Seven, remember the pronunciation of the number seven, seven Santas,
Okay. Sang silly songs. Sang silly songs. Seven Santa sang silly songs. Seven Santa sang silly songs. Seven Santa sang silly songs. Okay. Seven Santa sang silly songs. Y usted ahí viéndome como que, ¿qué? Seven Santa sang silly songs. 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 Y aquí la teacher practicando su pronunciation. Seven Santa sang silly songs. 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 Y se con ritmo. Seven Santa sang silly songs. 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 What is silly, guys? ¿Ustedes saben el significado de silly? Exactly. Así como lo dijeron. Perfect. It's like crazy. Cuando un niño hace como eso es silly. Okay. That's being silly. So silly. So es una canción medio exactly. So seven Santa sang silly songs. Seven Santa sang silly songs. Canciones medio meh. Right. Okay. So we're going to practice this. Take a screenshot if you can. Ni me dijeron si me quedó bonito el árbol. Qué mal. Yo con tanto amor poniéndolo ayer en la noche. Sí, yo bien bonito le quedó. ¿Cómo? Que ya le quedó bonito su árbol, aunque yo soy el Grinch porque no me gusta. Pero me lo va a venir a robar entonces. Sí, para regalárselo a mi sobrino que él ama la Navidad. Y a los niños siempre. Kids always, porque hay regalos. Presents. And the kids love presents. Okay, let's see. No, I don't like this. Bing, bing, bing here. And pim 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 here. No. Let's go there. Seven Santa sang silly song. 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 Hazel, oh my goodness, where were you? Hello. What? Llegando a trabajar ahorita. Híjole, más con el tráfico de últimamente, ¿verdad? Horrible. So, en grupo ahorita. La voy a mandar a uno. Okay.
Seven Santas, San Silly Songs. 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 ¿Hola? ¿Qué había dicho? No, no, no. Ah, ok. Seven Santas, San Silly Songs. 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 Seven Santas. Seven Santas. ¿Y entonces? San Silly Songs. ¿Mm? Seven, no, dígale a la teacher lo que se está diciendo. ¿El qué? Aquí cada vez que yo entro, escucho así como que la se empiezan a hacer la teacher. Seven Santas, no. San Silly Songs. Yo eso le estaba diciendo, pero ella no entiende. Ah, ok. ¿Eso estaba diciendo? Sí. Ya dijo el compañero. Teacher, yo no creo, es que Seven, yo no. Seven Santas, San Silly Songs. Yo no creo que Magdalena mienta. No, nos estaba diciendo lo de Silly. Ajá. Eso nos estaba explicando Magdalena. Ah. Es que estoy buscando aquí en Google. En Google, el Translate menciona los adjetivos que son sinónimos de silly. Ajá. Entonces menciona un montón: tonto, ridículo, absurdo, bobo, imbécil, majadero, mentiroso, macaco. Vaya, vaya. Nos queda claro, díganle. Entonces, así está. Pero salió Goofy. Ah, Goofy. Goofy es similar el significado. Yes. Ajá. Entonces, yo, pobrecito al perro, le pusieron así. Y entonces, Goofy es sinónimo de silly. Sí, exactly. Pero Goofy, miren, pero es que no es un insulto. De hecho, no es un insulto. Porque en Estados Unidos lo toman como. A los niños chiquitos les dice, ay, you're so silly, como, ay, sos bien así como bromista, eso es lo que quieren decir, ok, entonces no lo toman mal, porque a los niños les dicen silly, les dicen goofy, ajá, no lo tratan como algo así como pesado, para que como se escucha para nosotros de pesado, no. Eso es cuestión cultural. Ajá, correcto, no es pesado, para ellos cultural. No es pesado decir eso, como silly, como sos payasito, pero todavía es decir, ajá, payasito se oye feo. Ajá, como los mexicanos que tienen un montón de palabrotas que para nosotros son. Ajá, son, y para ellos son naturales. Palabras. Sí, es normal, cuestión cultural. Para ellos decir palabrotas es como el pan de cada día. Sí, igual que para algunos salvadoreños. Porque hasta los niños lo dicen. Sí. Y no los regañan. No. Vaya, continuo. Sí, Seven Santas, San Silly Songs. 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 Seven Santas, San Silly Songs.
Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Seven Santas, San Silly Songs. Okay, Rina, say the tongue twister. Seven Santa Sans Christian. Perfect. Beatriz. Seven Santa Sans Christian. Perfect. Rafael. Ah, tiene problemas con el audio, ¿verdad? Yes, I think you have problems with the audio. Yeah. Teacher, le costó participar en el grupo. Yeah, it's true. Magdalena está levantando la mano. Okay, Magdalena. Tell me, teacher. I am, tell me. The tongue twister. Ah, tongue twister. Seven Santas sang silly songs. Perfect. Que si tenía la mano y yo. Claro, hay que dejar participar. ¿Alguien quiere participar? No, es cierto, sí. Ah, como, ah, me desmayé. Ay, me ah, perfect, Sonia. Like it, very good. Let's go. Seven Santas, si lo son. Seven Santas. Espera, Seven Santas, San Silizón. Yes, ahí al final, yes. Seven Santas, San Silizón. Good job. Okay. Mire, sé que lo estaba diciendo bien. Cuando usted llegó, creo que estaba, lo estaba diciendo bien. Después me trababa la lengua.
Son los nervios. You got nervous. Okay, yeah. Perfect. Thank you, Sonia. A ver, José. I know José wants to say it. Seven Santas, San Silisons. Ah, good job. Okay. Iris, está riendo, quiere decirlo. Seven Santas, San Silisons. Perfect. Good job. Okay. Quiero ver quién más está queriendo participar. Ah, Stephanie, me está pasando así. Yo, dice. Ok, Stephanie. Seven Santas, San Silisons. Perfect. En Rafael, now I think I can hear you. Ahora sí que le puedo oír. Seven Santa San Silly Songs. Perfect. That's it. Seven Santa San Silly Songs. Remember, guys, the tongue twisters are there for you to improve your pronunciation. You can be saying ice cream, you scream, well scream for ice cream, ice cream, you scream, well scream for ice cream. Very bad, but was better. So very bad was better than the bad before. Seven Santa San Silly Songs. Seven Santa San Silly Songs. So you have to repeat it. Y no lo tiene que repetir en su cabeza, porque su cabeza no se lo tiene que memorizar, sino que es esto lo que debe entrenar usted. Right? So this part of your mouth, your vocal cords. Si usted lo repite, le va a ayudar a pronunciar mejor. Si usted no lo repite, no le va a ayudar. No, solo el rato que la teacher me pone a practicar. Ya cuando yo estoy solita en mi casa, no aprendo inglés, porque solamente con presión puedo aprender, ¿verdad? Something that happens to all the people. Okay, perfect. Now let's go here with this. We have an activity. But just to remind you this, remember, if you have the verb be in present or in past, you need to make the negative statements with not. So, I am a teacher, I am not a teacher, or I was not, or I wasn't a teacher. But if you have all the other verbs, play, dance, travel, cook, clean, anything. So you're gonna say didn't with the negative in the past. For example, I didn't cook yesterday. I didn't play soccer. I didn't visit my family. So verb to be niega por sí solo. Los otros verbos necesitan un auxiliar. Yes? Perfect. Very good. Now we're gonna do this activity then. Choose the correct verb. So, aquí no nos da el verb, so you're gonna choose it, okay? So, for example, the first one here says, Annabelle to the party, Jack with us. Annabelle go to the party. Maybe go. Jack didn't go. No. Go to the party. No, el otro, porque no. Donde está el negativo sí dice didn't. Pero Anabel, estamos hablando del pasado, porque obviamente Jack no, en el pasado. Entonces, ¿cómo sería? Si es go, ¿cómo sería Anabel en pasado? Anabel went. Correct. Anabel went to the party. Jack, in this case, we're going to use the same verb, but in the present. Jack didn't go with us. Jack didn't go with us. Let's go with the next one. We up early on weekends. We didn't up late. Weekdays, maybe pardon. Walk. Correct. And in the walk. Okay. And in the past will, well, mean in the present will be? Wake. Perfect. Wakey. Okay, we in the sea on weekdays. We in the sea. ¿Qué se hace en el océano? Swim. What is the past of swim? Swim or swam? Swam. ¿Cuál es? Swam. Déjenme ver una cosita. Pero me decían, ¿es swam or swam? S-O-S-W-O-M or S-W-A-M? S-W-A-M. A-M.
We saw them in the sea on weekdays. We didn't in the present is? Swim. Correct. Swim. Swim. Let's go in the next one. We or bikes. ¿Cuál es la acción de lo que hacemos con nuestras bicicletas? We or bike in the ride, but in the past. Rode. We rode our bikes in the park. We didn't ride our bikes in the street. Okay. Number five. He to Spain. Travel to Spain. Travel is a verb. Travel to Spain. He didn't travel like this. Travel. Okay. He didn't travel to Italy last year. Okay. Vaya, vamos a resolverlas entonces las siguientes en groups. Y después van a decírmelas todas. So, practican, después de terminar de escribirlas, practican pronunciación porque le voy a decir, ahora usted léame la one, usted léame la two, usted léame la three. Y así. Ok, take a screenshot. I take it. Take it. I took it. Porque estamos hablando del pasado, ¿verdad? I took it. I took it. Took it. I don't. I'm done. I'm done. It's better. Yes, I'm done. Yeah. It's better to say I'm done. Yes. Let me see. Okay, let's go there.
Sería pas, sería, ¿verdad? Pasar, ¿verdad? Prestar, creo que es el verbo. Prestar. Lent. O dar. Dar. Lent. Prestar entonces. Sí, yo digo prestar. Teacher. Uh-huh. La 7 estaría bien así. Porque teníamos varias. We had a great time. Yes, it's correct. That's correct. Thank you. Y esa va con de length. Así, así lo descubrí yo. Así lo descubrí. La 10 tal vez sea el verbo ver. Teacher, in the number 9, in the number 9, can we use the verb took and take for pictures? Many pictures, picture, but they didn't take the picture in the park. Yeah, correct. It's took and take. Thinking okay. Thinking that picture is like a photo, is yeah. Right? Yeah, correct. Okay, and and the number 10. La 10 entonces sería, tal vez el verbo ver. ¿Qué opinan ustedes? Yo vi un tigre, pero no vi un león. Ah, vale, suena bien. Sería una buena opción. Sí, sí. Va, entonces pongámosle eso. ¿Y la segunda sería? ¿Hola? ¿Sería el pasado, sí? Sería soft y sería sound. Ahí está en el chat, soft y sí. Sería sí y sí y el, no, pero el pasado también es soft. So. Ajá, so. So, ese es el pasado, ahí se lo mandé. Y de ahí la otra tiene que ser en el en la base, en el base form. Sería so en sí. Uh-huh. My friend ¿Y qué pasó con tuvimos? No, mejor vivimos. Ajá. En la 7 era como que vivimos un gran tiempo, vivimos. Por eso le dije live con de día al final. Hola, hola. Ah, pero no sé. The sea on weekdays. We swam on the sea on weekdays. We didn't swim in the sea on weekends. Okay, thank you. Okay. Another time, guys. Carla, you start? No, I see the 11. The last. Yes. Okay. Who wants to start again? Beatriz, creo.
I think. A comenzar vamos. Annabelle, yes. When the first party, Jack didn't go with us. Okay. Beatriz. We woke up early on weekdays. We didn't wake up late. Late se pronuncia la late. Sí. Late. Yeah. We swam in the sea on weekdays. We didn't swim in the sea on weekends. Oh my God. Next. Carla. Creo que fue el de Tomasa. Ah, ok. We rode our
¿Qué creen? Se me había olvidado la lista. No me suele suceder eso, pero ahora sí. Yo dije, ya va a salir una canción ahí de fondo y me van a bloquear el video. De un grupo me tuve que salir porque tenían música de fondo. Y me bloqueé el video. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatricia Milet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Por ahí andaba Carla. Carla más. Sí, está, ¿verdad? Present. Ok, ahí está. Perfect. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Wait, I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. Sí, espérese, espérese, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ok. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here, teacher. Tome agua, tome agua. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Present. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. En Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Estefanía de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Collar de Hernández. I'm here. En Karen Elena Vázquez Hernández. Present, teacher. En Luis Adonay Aguilar Merino. Thank you, teacher. Mire, Magdaleno. Yo estaba pasando asistencia y de la nada lo vuelvo a ver a usted, que se me estaba yendo para el otro plano. Me le agarró un ataque al pobre Magdaleno. Ustedes no lo vieron, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que solo yo lo vi. Que Sonia lo vio, dice. Magdalena le agarró, pero ya está bien. Tiene que verse en el reprise. Viviré. En el video de la clase está guardado. Ahí 100%, porque. Carla, gracias por avisarme. Yes. Magdalena sí, estaba mal. ¿Pero era tos o era estornudo? No, es que fue. A veces cuando respiro muy hondo en esta temporada me dan ataques de tos. Entonces me cuesta bastante respirar. Pero ya se me pasó. Ah, ok. Yo sí, dije gracias. Que tomé ya, agüita o algo porque de nada, aquí va a quedar en el video grabado eso. Cabal. No, sí, ya no de nuevo. No más. Okay. No more. Excellent. Thank you. Okay, now let's go here, guys. So we did... until here, right? So number six, can you read number six, please? Like completely, all the sentence with the answers. Kenya. Okay. She ate only vegetables. Repita conmigo, vegetables. Vegetables. Mm-hmm. She didn't eat the meat. Perfect. Katia, seven. We had a great time. Perfect. Beatriz, eight. Pero actívenme el audio. Sorry, teacher. It's okay. My friends gave me a book. He didn't give me a pen. Good job. Thank you, Beatriz. Pero también, José, ¿ustedes qué otro tenían ahí?
My friend lent me a book. He didn't lend me a pen. Okay, como me prestó, ¿verdad? Sí. Ambas son correctas. Yes. Nine. Judy. Okay. They took many pictures, but they didn't take the picture. Pictures in the park. Okay. Sara. Ay, perdón. Fíjese que no alcanzamos a llegar hasta ahí. Y me cuesta encontrar los verbos. Ah, ok. Daisy. Hay que agregarle. Bueno, igual no llegamos ahí, pero sería I visited a tiger in a zoo, but I didn't visit a, no sé cómo se pronuncia. Lion. Lion. También se dice tiger. Vamos llegando, pero usted no visitó al tigre. Maybe el zoológico sí, pero ok. Me está levantando la mano Karen. Karen. También podría ser I saw a tiger in a zoo, but I didn't see a lion. Perfect, perfect, that's perfect. Hazel. Espérenme, Hazel, que no le escucho. Era dream. I drink some juice in a supermarket, but I didn't drink any milk. Okay, so I drink some juice in the supermarket. Puede ser si ustedes son de los que se comen las uvitas del supermercado y se tomó el jugo adentro del supermercado, ¿verdad? O sería I bought some. Exactly, exactly. I didn't but buy. Buy. Recuerda que cuando ya lleva el didn't es en presente, es en forma base. Buy. Correct, correct. That's perfect. Okay, but, yes, it's but. Ahí el compañero ayudándote, excelente. Déjeme un segundito, solo escribo algo. Ok. Ahora sí. Vamos a hacer preguntas en pasado. Like this. Ok. So when we make questions in English, okay, we need to open the question with an auxiliary verb, so sometimes. So for example, if I have this, so this is an affirmative statement. I visited my family yesterday. But if I want to make this affirmative statement a negative statement, what do I need first? What is the first thing? Can you repeat the question, please? The subject. To make a question. What is first to make a question? It's the auxiliary verb. The auxiliary? Verb. Did you, podemos cambiar el sujeto, sí. Mm-hmm. Did you, and then the verb va a ir en este caso en qué forma? Base form. Did you visit your, porque estamos hablando aquí de you, entonces vamos a poner your family yesterday.
Para este tipo de preguntas, yo solo tengo dos respuestas. Ustedes ya las conocen, que serían yes, I did. Y no, I didn't. No, I didn't. I didn't. Like that. Okay. So this is with the other verbs, with all the other verbs. For example, another, did you cook last weekend? ¿Cocinaste el fin de semana pasado? Did you cook last weekend? Did you cook last weekend? Yes, I did. No, I didn't. Now, in this part, guys, here is the situation. Now, we need to make questions with the verb to be. So, estas son para todos los otros verbos que no son el verb to be. Pero cuando yo ya me encuentro con el verbo to be, la situación cambia. So, for example, I was at... Oh, no, espérenme. Vamos a hacerla con you de un solo. You were... Ah, wait a second, wait a second. Sorry. You were at the party. You were at the party. Cuando tenemos preguntas con el verbo to be, ¿con qué vamos a abrir las preguntas? Ya que no utilizamos auxiliares con el verbo to be. Es con to be. Where you... Con el to be. Entonces le daría el verbo to be en primero. Where, y luego el sujeto. You. Como el verbo es where, como ese es el verbo principal de la oración, va a quedar así. Were you at the party? Las respuestas aquí también van a cambiar. Si me están preguntando a mí, ¿estuviste en la fiesta? Yo le voy a decir sí o no. Yes. Yes, I go. I was. I was, porque es el verbo to be. It's the verb be. Okay. And the negative will be no, I wasn't. Correct. So, aquí presten mucha atención. Es lo mismo que con los negativos. El verbo to be niega por sí solo y pregunta por sí solo. Okay. Yes. Yes. Yes, teacher. ¿Se entiende? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yeah, teacher, I understand the use of did and the use of to be, but I have a doubt. When I am asking with can, for example, to ask if you can... If you can go to the party yesterday. ¿Cómo lo pregunto eso en pasado? Could you go to the party yesterday? Could. Con could. Porque es lo mismo. Could es el pasado de can y también es la posibilidad. Podría. Juega las dos funciones. Ok. Entonces, para saber cuándo estoy hablando de una posibilidad, por ejemplo, en esa oración, yo digo, could you go to the party? Ah, por el lo del final, ¿verdad? Porque agrego yesterday. Y por el contexto. Porque si yo le estoy preguntando a alguien que si podría ir a la fiesta y es mañana, igual le voy a preguntar, could you go to the party? Pero si le pregunto si pudo ir a la fiesta y fue ayer, igual le voy a decir, could you go to the party? Pero se sobreentiende según el momento en donde sucedió la fiesta. Ok, thank you. I understand that. Ok, perfect. Ok, guys. Now that we're a little bit clear with this topic, we're going to make this question that I want to know about you. ¿Qué dice aquí? A ver si me ayudan. ¿Te gustó la Navidad del 2020? Ok, perfecto.
Ya lo comí. ¿Cómo le habrá agarrado? No sé. De un gran salto. Ay, Wilkie. Voy por comida. La comida, ¿verdad? Cuatro. ¿Qué hicieron ustedes? Luz, ¿está hablando con nosotros o con alguien más? Yes, no. With you. Ah, okay, okay. What did you do? Okay, so, did you like your 2020 Christmas? ¿Cómo vamos a responder eso? Yes, I did. No, I didn't. What did you do? Okay, what did you do? So, for example, you ask me the first question, Luz, ya que quería participar, pregúntame la primera pregunta. Did you like your 2020 Christmas? No, I didn't. Okay. What did you do? I was sick. I had COVID, so I didn't do anything. I was alone in my bedroom. So I didn't. It's very sad. It's a sad story. It's very sad. Yes, very sad. I went to sleep at 11 p.m. because I didn't want to hear the noise at 12. I was like, no, I don't want to hear that. So me puse los auriculares, puse sonido de olas, porque yo en eso me duermo con sonido de olas, and I slept with the waves on. Okay, perfect. So did you understand the activity we're going to do? Yes or no, guys? Yes, teacher. Yes. Okay. Pero this activity is not... Que, ay, espéreme, no la he terminado de escribir. Espéreme, no lo, ahorita la estoy escribiendo. Deme un momento. No se trata de eso. This is speaking. Speaking activity, okay? And because it's a question about the past, we're going to use verbs in the past. Yes? So for example, what I say, I didn't like it. I was sick. I had COVID. Another one can be, I was not with my family. I went to bed early, okay? Let me see. If I don't remember, I can invent. Make it up. En lugar de invent, diga make it up. Make it up, como maquillarse. No, inventármela, eso es make it up. Make it up. Make it up. Make it up. Mm-hmm. Hey, no, frase. Mm-hmm. It's phrasal verbs, right? It's a phrasal verb, correct. It's a phrasal verb. Okay, phrasal. Vamos ahí. Make it up. Correct. Make it up, right? Mm-hmm. Goodbye. Bye. Maricela, ¿ahí está la invitación? Carla, are you at home?
I like it. Yes, I did. No. Yes, I did. What do you do? ¿Cómo podría decir? Bailé bastante. Dance a lot. Pero como es en pasado, tiene que decir el verbo en pasado. I ate bread with toast, and I went to sleep too early, no sé cómo es. What do you want to say, Sonia? Wait. Stephanie está aquí, ¿no? Está Stephanie, Maricela, ahí Sonia, Tomasa. 18, no sé si así se dice, family. Comimos en familia. I ate. It's in past. We ate with my family. Ajá, we ate with my family. Ajá. With my family. Mm-hmm. Okay. So now you ask to Maricela, Stephanie, Tomasa. Stephanie. I don't. No. Did you like your 2020, así es verdad. 2020. Entendí que yes, sí. Me gustó. What did yes, you do? I like. What do you do? I visit my family and some friends. That is all. Yes, I found fireworks. You saw. It's funny.
fireball. Bueno, no sé cómo se dice reventar, cómo se dice, fuegos artificiales. Fireworks. Y Marisela, ¿por qué nos está despidiendo tan temprano, Marisela? No, es que la visita, teacher. Ah, no, yo dije. Marisela ya está despidiendo a nosotros tan tempranito, dije yo. Falta todavía. Ah, contaditos los tienen. Ah, sí, ¿cómo se dice? Hora, la hora, this moment. Now the time. Ok, so fire es la acción de como darle fuego a los fuegos artificiales. So, fireworks. Fire. Okay. Thank you. ¿Quién falta que le preguntemos? Creo que ya terminamos la ronda. 4 years old. I am 27. I am 27 too. You have time. You think so? I don't think so. Yeah. In the flower of the young. Ya vamos para abajo. In the flower of the young. I like it. I like
when my students do more than I ask. So I had different experience in all the breakout rooms. I went to a breakout room and they were talking about the Christmas, right? And I went to another breakout room y todos hicieron su trabajo. Ya preguntamos, ya dijimos, nos callamos, right? Like that. Then I went to another breakout room y estaban hablando hasta de las edades. The flower of the, what? Dijeron of the juventud. Ya, yeah, mucho, o sea, like, aquí hubo de todo. Unos se quedaron en el tema, unos se callaron, ya hicimos lo que íbamos a hacer, ya estuvo. Y otros hablaron hasta de la juventud, de la edad, de quién está más joven. No. Come on. No. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. Me acaba de dar un mini infarto. Casi me da un infarto ahorita. Ya nos íbamos a dormir, teacher. Ya casi, casi. Cuando yo estaba hablando y estaba aquí, todo el mundo. Nada más me voy un ratito y todo. Ya vengo y encuentro fiesta aquí. ¿Cómo me quedé trabado? ¿Qué pasó? Y quedó congelada. Diciendo la flor de la juventud. No, yo dije, vi el internet y me quedé como, ¿y ya por qué nadie? Todos se quedaron así. Y veo ahí abajo el internet y me parecía sin internet. Y yo, no. La riego. Pero... si me pasa eso, ya la riego. Bueno, anyways. Sí, porque yo creo que no sé si me harían repetir una clase por 10 minutos que me falten en el video. Yo creo que sí me harían repetirla. I don't know. Así que ojalá no. Anyways, so I was telling you. Yes, some students were doing the activity. Some students were like, ya hicimos la actividad, adiós, bye, ya, se acabó. En otros estudiantes estaban, they were speaking more about, about more things. Ni siquiera sé de qué estaban hablando cuando llegué, pero estaban hablando de las edades. Y yes, that's the important thing, that you keep on practicing, que sigan practicing, 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 and practicing. Okay. Okay, very good. Now, I'm gonna let you do, like, I'm gonna let you do the same activity we did yesterday, para ver si me entendieron el tema. Voy a hacerles preguntas en español y ustedes la van a escribir en inglés. Recuerden, las preguntas que tienen que ver con los otros verbos van a ser con did y las preguntas que son con el verbo to be van a ser solo con el verbo to be. Okay, vamos con tiempo. Ayer me fijé en el chat después que ustedes se fueron que muchas personas no me mandaron respuestas. Hay como dos o tres personas que no sé qué pasó con ustedes, pero no me mandaron las answers. Así que vamos a ir ahora todos, everybody. Ok, la primera es. ¿Eras feliz? Ah, bien profunda. ¿Eras feliz? Ahí en el chat las quiero. ¿Eras feliz? Eras feliz. La mayoría me lo mandó bien. Solo tengo como dos problemitas. So, eras tú feliz sería, por lo tanto quedaría. Si lo mandaron así, it's correct. Were you happy? Eras feliz. Si tengo el verbo to be, no necesito el auxiliar did. No necesito el auxiliar did, porque eras, ser, estar. Ok, eras. Siguiente. ¿Viste la película? Oh,
Se congeló otra vez. No, aquí estoy. Estoy viendo la respuesta. ¿Qué si me ve así? Es porque aquí de este lado tengo el chat. No la escuché, teacher. Ah, viste la película. ¿Viste la película? Si escribieron así, no sé. Si escribieron did you see, también es correcto. Pero lo más correcto sería did you watch the movie. Did. Recuerden que cuando es con los otros verbos, se utiliza auxiliar did al inicio. Las preguntas van a iniciar con did o con was o con were. De ninguna otra manera en este momento. O inician con did, o inician con was, o inician con were. Next one. ¿Ellos jugaron fútbol ayer? ¿Ellos jugaron fútbol ayer? Ahora vamos mejor. Ya les dije, las preguntas van a iniciar con did. Van a iniciar con was o van a iniciar con where. Si no están en el inicio de las preguntas, eso desde ya, ahí sepa que la pregunta está incorrecta. Si no inicia con did o con was o con where. Si la escribieron así, está correcta. Ahí está. Solo si es con verbo to be, va a ser con where o con was. Si es con los otros verbos, va a ser con did. Did. Vamos de nuevo. ¿Eras tú un doctor? ¿Eras tú un doctor? Cero estar. Y sí. Estoy viendo problemitas. Recuerden el orden de la pregunta. Primero en el verbo to be vamos a iniciar con where. Me faltan aquí personas que envíen esto. Ajá, me faltan personas ahí. Ya me las están mandando todos. Tiene que quedar así. Correct. Y no se les olvide el question mark. La siguiente. ¿Trabajó ella ayer? ¿Trabajó ella ayer? ¿Trabajó ella ayer? Did she work yesterday? Ok. Ella. Recuerden el question mark. Dijo la respuesta. Teacher. Dije yo la respuesta. Sí, ya. Yeah. Ah, teacher. Perdón. Yes, teacher. Modo automático. Recuérdeme, por favor. Lo voy a recordar siempre, Magdalena. No se preocupe. Ok. Ajá, dígame. ¿Verdad que en pasado la tercera persona queda descartada, verdad que sí era? Correcto. Incluso con los auxiliares, porque la cosa es que ya está el auxiliar ahí.
Correcto, ok. Mire, y la dije, ustedes dicen, teacher dijo la respuesta, pero aún así. Pero aún así. Aún así está incorrecta. Ya, sí, hay incorrecta, tengo así. Es, trabajó ella ayer, y es, dije yo, did she work yesterday? Ahí está. Did she work yesterday? Did she work yesterday? Did she work yesterday? Ok. Ahora, mándenme al chat una pregunta con verbo to be y una pregunta con did. Así, de cualquier cosa. Que sea de ustedes. No le voy a imponer yo. Pues tienen que iniciar con was or were o tienen que iniciar con did. Una pregunta con verb to be in the past y una pregunta con did, con otro verbo. One, just one, one. Una es con verbo to be y otra es con did. Una es con verbo to be y otra es con did. Para mientras hacen eso, paso a la siguiente existencia. Ah, ok. Let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Díaz. I'm here, teacher. Ah, pues, Maricela, creo, no, olvídelo. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Sí. Rina Aura Espinosa de Cuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Miren, estoy viendo que de verdad tienen problemas con este tema. Bueno, Karen Elena Vázquez Hernández. Present, teacher. Luisa Donada y Aguilar Merino. Bien, mañana iba a pasar al siguiente tema que eran WH questions, pero ya no. Voy a enfocarme en este tema porque sí veo que hay un par de problemitas. ¿Me siguen utilizando el where donde no va? No. Did you play the guitar when you were young? Maybe. But where you are young? Did she like? Did you? No. Ya vamos a ir viendo. So anyways, hoy me toca Kenia Sicilia. Okay. So she stays with me. Y a los demás, I will see you guys tomorrow. Para practicar desde el inicio, vamos a practicar este tema full. Okay. So I will see you tomorrow and I'm going to stay with Kenya. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night. Bye. Bye-bye. 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 Teacher. Hola. Hola. Hola, Sara. Que cuando tengo encendido el micrófono no escucho lo que usted dice, pero le quería comentar que esta semana no me voy a poder quedar porque, como le comentaba, que tenía exposiciones los viernes.
Y no es que me toque exponer a mí, sino de que el señor quiere que preguntemos, el ingeniero, perdón. Vaya. Entonces, por eso tengo que estar pendiente y no he estado muy bien activada, por eso no me podría quedar el viernes, porque hay muchas cosas que no he entendido, pero es obviamente porque no he estado presente. Si quiere, vamos a cambiar con alguien más. Esta semana, el lunes se acaban mis parciales, entonces por eso he estado así como un poco desaparecida. Si quiere, le cambiamos con alguien más mañana. Ahorita déjeme que me quede con Kenia y mañana le doy una solución. ¿Ok, Sara? Gracias. Ok, perfecto. Bye. Ok, Kenia, how are you? Fine, teacher. Good, perfect. ¿Cómo vas sintiendo este tema? Yo veo que a usted le está yendo algo bien. Yes. Yes. Sometimes I have mistakes, but mm-hmm. Yes, but I think that I understand. Perfect. So, do you have any questions for today? Well, in the platform. In the platform, okay. Yes. I have a question with the homework 14. 14? 14, yes. In the number 4. Ahorita le cargo. Deme un segundito. 14, esto estamos hablando de la sección 3 todavía, ¿verdad? Section 3. Let me see, 14, simple past information questions. Ah, this is the topic that we're seeing, it's the same topic. So for example, says unscramble the following questions, make sure to use all the words given. Remember, with WH questions. Only with the number 4. Ah, okay. Ah, okay. So obviously, siempre vamos a abrir pregunta con WH. What is the WH question? Where? No. How? Ahora, this one is like when we ask in Spanish, well, or in present, how old are you? ¿Ha escuchado eso? How old are you? Yes. Sería lo mismo, nada más que el are se va a cambiar por where. So sería how old were you? Correcto. So let's check. Uh-huh. The only thing is like how old are you, but in the past. O sea, ¿cuántos años tenías? Okay. Yes. Inténtelo así y dígame si le da, si ahora no le da error. Ya no me dio error, perfecto. ¿Alguna otra cosa con la que le pueda ayudar? Sí, in the homework 16, number 3. Vaya, déjeme ir al 16. I think that the platform is the mistake. Yeah. In the number what did you say? 3. Okay, let me see. This one. Yeah. Reports on a company's income. Mm-hmm. The answer is the first. Cash flow. Yeah, I think it's I am auditor. Yeah. But the platform say that is a mistake. Well. ¿Y cuál toma correcta la platform? I don't know. Balance sheet, maybe. Vamos a ver si es balance sheet. Ay, tengo que escribirlas todas para que esto me deje. Bueno, vamos a ponerlas así tal vez. No, es income.
income statement. ¿Y así la tira buena? Sí, pero yo soy auditora, no puedo ponerla así. Income statement, pero déjeme ver. No, pero esta toma como que buena, pero el, oh, el significado no es ese. No, vaya, déjeme, voy a decirles a ver si pueden modificar eso porque sí está mala. A ver. Es la número tarea 16, ejercicio 3. Vaya, gracias por decirme. Sí, es un error de la plataforma. Bueno, usted póngalo así, pero sí, sí, es un error de la plataforma. It's true. Ok. It's true. ¿Eso es todo? Yes. Perfect. Ok, so I will see you tomorrow. Y gracias por avisarme de ese error. Thank you. Ok, see you bye. Tomorrow. Bye. Have a good night. Bye bye. Good night. Bye.